A pocos días de vencer el plazo para la negociación del salario mínimo en Honduras, empresarios y representantes obreros aún no se ponen de acuerdo en el ajuste de carácter retroactivo. Todo indica que la decisión quedará en manos del Poder Ejecutivo. Desgraciadamente ha sido imposible poder concertar un acuerdo entre trabajadores y empresarios. No encontramos esa solidaridad ni esa decisión política de parte de ellos para apoyar a los trabajadores en este momento de crisis. Cuando los trabajadores están en calamidad doméstica, ahora tienen que gastar más y consumir menos. Ha habido una pérdida terrible en el poder adquisitivo de los trabajadores. El tema de la compra de las medidas de bioseguridad, mascarillas o gel y todo eso, tiene un costo en el salario del trabajador. El tema de la compra de internet todos los días, los teléfonos inteligentes, es otro costo que no lo tenía presupuestado el trabajador. Entonces el trabajador hoy gasta más y consume menos. Una situación difícil, entonces estamos esperando nosotros que por lo menos antes de que termine este mes se convoque a las partes, porque así manda la ley, que si no hay acuerdo entre las partes al 30 de abril, hay que cerrar el proceso, se levanta un acta y esto se traslada al titular del Ejecutivo para que sea este el que tome la decisión. Así es que esperaríamos eso, ¿verdad? Porque recalco, no pudimos llegar a ese acuerdo que tanto queríamos los trabajadores, que era una responsabilidad del sector productivo haber llegado a un acuerdo consensuado. Por su parte, el viceministro del Congreso Nacional, Felicito Ávila, sostiene que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo. Creo que hay posibilidades aún todavía de que esto suceda, un acuerdo entre las partes, porque de lo contrario, lo que estarían haciendo es trasladando al Poder Ejecutivo para que éste resuelva. Y cuando eso se da, sí es que ambas partes se dejaron vencer por la falta de entendimiento o de compromiso. Pero hasta el momento no se conoce que haya ya un acuerdo para trasladar esto al Poder Ejecutivo, por lo que yo creo que puede haber un acuerdo entre las partes todavía antes de llegar al 1 de mayo. La propuesta del sector empresarial hasta ahora es que las empresas con 1 a 50 trabajadores no paguen el ajuste del salario mínimo, que de 51 a 150 paguen el 1% y que de 151 trabajadores en adelante paguen lo correspondiente a la inflación de 4.01%. Añaden que en el sector agrícola no dé el incremento. Por su parte, la propuesta del sector obrero a los empresarios es que las empresas de 0 a 10 trabajadores deben pagar un ajuste del 4.01%, de 10 a 50 trabajadores de 4.05% y de 51 a 150 trabajadores un 5% y de 151 trabajadores en adelante que el ajuste sea del 6%. Para Centro de Noticias GoTV les informó Mariela Flores.